Hola, ¿qué tal, chicos y chicuelas? Bienvenidos una vez más a su canal. Bienvenidos a Filmoclick, es momento de las telenovelas y hablaremos de algunos datos curiosos de Los ricos también lloran del año 1979. Así que ponte cómodo y comencemos. Los Ricos también lloran es una telenovela mexicana del año 1979 bajo la producción de Valentín Pinsten para el año 1979-1980. Esta telenovela para Grupo Televisa. A la posición número 2, sus protagonistas. Los protagonistas de esta telenovela estuvieron Verónica Castro y Rogelio Guerra, y con ellos Rafael Vanquerts. Número 3. El tema musical de esta telenovela fue interpretado nada más y nada menos que por Verónica Castro con el tema Aprendí a llorar, compuesta por Lolita de la Colina. Número 4. El verdadero nombre de la telenovela sería Perdí a mi Baby, esto ya que sería grabada nada más y nada menos que en Miami. Debido a los cambios y ser grabada en su totalidad en México, decidió llamarse Los ricos también lloran, esto causando controversias y bastantes críticas. Número 5 el horario de esta telenovela era a las 6 de la tarde, pero debido al éxito total y rotundo de esta telenovela, fue llevada a las 21 horas, esto en México. Número 6. Esta telenovela es original de Inés Rodena y fue escrita y adaptada por María Saratini esto en su primera etapa, y posteriormente Valentín Pinsten decide alargar su historia, siendo así Carlos Romero el segundo adaptador en su segunda parte, debido a que María Saratini se rehusaba a alargar la historia. Número 7. 14 actores fueron totalmente reemplazados, esto por una problemática de la Asociación Nacional de Actores, y sí, 14 actores fueron sacados de la telenovela y en su lugar entraron otros 14 a salvar dicho trama. Número 8. Debido al éxito de esta telenovela, fue difundida por América, Europa, Asia, África y Oceanía durante su década siguiente. Número 9. Esta telenovela fue doblada a más de 25 idiomas, esto para ser disfrutado en diferentes países. Entre los idiomas más destacados fueron portugués, italiano, francés e inglés. Entre los actores que fueron sustituidos fueron Alicia Rodríguez y en su lugar entró Marilu Elizaga. Ellas interpretaron a Elena Salvatierra. Otro actor, Miguel Palma, y lo sustituyó Fernando Luján, esto interpretando a Diego. También Columba Domínguez fue sustituida por Maricruz Nájera interpretando a María. El título de esta telenovela fue cambiado en Argentina debido a que el gobierno militar de esa época consideró el título original demasiado transgresor, poniéndole así Mariana. Los ricos también lloran. En el año de 1982 fue la primera telenovela en ser exhibida, esto en Brasil. Esta telenovela también fue la primera telenovela mexicana e hispanoamericana en ser estrenada en España en el año 1985, iniciando así la tradición de las telenovelas mexicanas en ese país. El título original de esta telenovela en China fue cambiado y se llamó Lleno de Frustraciones. Esta telenovela cuenta con varias versiones y las más destacadas son 1995 con el título María la del barrio. Para el año 2005 Brasil hace su propia versión con Los ricos también lloran. Para el año 2006 Telemundo hace otra versión y sí este 2022 llega una nueva versión que hasta el momento también Los ricos también lloran con Claudia Martín y Sebastián Rulli. Número 16. El tema de esta telenovela ocupó el primer lugar durante bastante tiempo y esto hizo que Verónica Castro ganara un poco más de dinero. Esta telenovela consagra a los actores mexicanos Verónica Castro y Rogelio Guerra. Telenovela que fue transmitida en más de 150 países y retransmitida 10 veces en Argentina, 6 en Italia, 3 en Rusia y 3 en Uruguay. La actriz protagónica de esta historia ganaba en ese momento mil pesos, esto una gran cantidad para esa época. En la segunda parte de la telenovela, Verónica Castro tuvo que envejecer 20 años más para poder interpretar a la mamá de Capetillo. En esa época ella ya tenía a su hijo, Cristian Castro, con la edad de 4 años. Así que estos fueron algunos datos curiosos de esta telenovela de Los ricos, también lloran historia que... Próximamente tendrá un remake en el año 2022. Dale like y deja tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye bye y hasta la próxima.